Saludos, bienvenidos a Palante Boricua, les recuerdo que le deben dar like, campanita, estrellita, este, lo que ustedes quieran, a YouTube o a donde sea que estén viendo esto, fíjense qué flexibilidad, eh, gracias al auspicio de Claro y de Coca-Cola, y hoy nos visita uno de los genios de la salsa moderna, yo diría de la música, pero como él dice que es salsero y que bregar con eso, Norberto Vélez. Saludos. Bienvenido. Gracias. Gracias por traerme y estar aquí este ratito contigo. Eh, siempre se pregunta si, si, si la salsa tiene futuro. Y cuando yo digo esa pregunta, yo pienso en ti, en otros también. O sea, hay un claro, grupo ahí. En una generación. Pero tú eres uno de los emblemáticos de esa generación. La salsa tiene y tendrá futuro. Yo creo que. que por diversas cosas eh, que han pasado en los medios, la difusión cambió por muchos años. Podemos hablar de los 90 para acá. Eh, pero realmente siempre han seguido saliendo exponentes nuevos eh, que no han tenido las mismas oportunidades que hubo antes. Antes había una maquinaria grandísima de trabajo, que eran las disqueras, que eran las que impulsaban los artistas y eso era lo que podía, era más fácil salir a la luz, a la luz pública, ¿verdad? Y se trabajaba a todos los medios, radio, televisión, y se hacían muchas cosas. Hoy día todo ha cambiado. Las compañías ya, casi todos trabajamos a pulmón récord, todos hacemos las <laughs> propias cosas. <risa> 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 pero es mejor, yo creo. ¿Ah? <laughs> pero es mejor, yo creo. Sí, eh, en es parte más trabajo, es mejor. Pero es más lucrativo. Bueno. Creo yo. Yo creo que sí, yo creo que es que hay una, hay un toma y dame en eso también, porque antes también, acuérdate que las compañías al tener dinero invertían, finalmente los, a veces firmaban por unas buenas cantidades, que ya eso no, eso no existe. A menos que no sea hoy día en el género de urbano, que ahí es donde está el billete a millón. Hablemos de cosas que. Mejor no, hay. no hablemos de eso. <risa> <risa> Pero que si hay futuro, sí lo hay, sí señor. Llama la atención. O sea, en Puerto Rico hay yo creo que dos emisoras, digo, de las nacionales, ¿no? De, de, de salsa, correcto. Corto, de salsa, que es Z93, eh, obviamente. Salsa. Y Sal -Soul? no hay nada más. Y that's it. Eh, no obstante a eso, se percibe a Puerto Rico como el, la meca de la salsa. Pues. <laughs> Mira, es que acabas de decir algo que cuando salimos de Puerto Rico y llegamos a otros países, específicamente a otras repúblicas, la gente nos recibe con un cariño tan impresionante. ¡Wow! Puerto Rico, la cuna de la salsa, o sea, donde han salido tantos salseros, aquellos. O gente que viene a Puerto Rico y te dice, voy para Puerto Rico, ¿dónde, ¿Dónde vamos? ¿Dónde va a los salseros? Mm, pues que mm, pues, okay, queda pues. donde tú vives, porque vas a bailar lo mismo en tu casa que no, lo más. que ibas a bailar en Puerto Rico. Más. más. Porque aquí, ahora. Te puedo decir que hay varios lugares donde están llevando grupos de salsa, donde se está bailando. Sí, sí hay, hay varios que se han abierto. ¿Sabes que, Por ejemplo, estuvo Latin Roots un tiempo, que era por uno lo de los Latin que. Latin Roots murió. Murió. Pero, por ejemplo, ahora tú te vas a Ecos un martes, eh, por ejemplo, y los martes siempre hay salsa. Y tú, casi todos los eventos ¿Dónde de Echo? salsa Ecos está. Anuncio, eh, que está manita. Uh, al lado del estadio de Bison, donde está el, el Perín Zorrilla, ¿qué que se llama aquello? Ah, la cosa de. Pues son, esos, que eso son como unas canchas de, ahí de yo, el, yo voy a hacer ejercicio. Ah, pues exacto, pues ahí. Uh -huh. es, uh -huh. pues ahí. <laughs> Juanca, no te rías. Pero llama, por Dios. Pero sí, hay, hay varios lugares que si la gente se encuentra en, Boron, no en Boronía, por ejemplo, que siempre. Boronía en la pasita. Claro, que también pues llevan grupos pequeños. Pero hay varios sitios donde se está empezando a mover. Pero es curioso que siendo la meca del porque no porque lo diga yo sí, ni sí. porque lo digas tú como tú dices eh, en todo el continente sino el planeta es como que ahí es que y nosotros no hemos sabido capitalizar eso yo creo que no, no le dieron el, el valor o el, o el respeto que se merece el género porque oye eh, si tú hablas del género de la salsa Ahora mismo nuestra bandera musical, ¿quién es? El gran combo que ha sido el que claro. ha llegado a lugares donde ningunos otros han podido llegar y... y. aquí no están. Pues por eso te dije ahorita que hiciste una pregunta que o la pero, sonora, pero, mira claro o Gilberto. Oye pero ¿cuántos? todos queridos aquí pero no, no no debemos eh, de, decir lo que no es todo el mundo los ama pero su carrera musical su billete con lo que se paga a los músicos y lo que se come no es aquí. Pero mira, es que si sí. obvias lo que acabas de mencionar y buscas un Maelo Ruiz, un Tony Vega, pregunta dónde toca Maelo Ruiz en Puerto Rico. Ahora pregunta cuántos bailes tiene Maelo Ruiz al año en Colombia. Pregunta, mm. pregun Bueno, yo lo he llamado en múltiples ocasiones para ver si podemos hacer cosas juntas. Me dice, Norbert, no, estoy en tal sitio, Norbert, no, no tiene una fecha disponible nunca. Entonces, ¿y por qué aquí no? Te voy a dar un ejemplo, Charlie Aponte. Ya. Ya. Es, es interesantísimo ese fenómeno. Acabo de regresar recientemente del de Congreso de Salsa RD, República Dominicana. Primero. Y cuando me, me llaman sobre el evento, yo dije, pero salsa en la República Dominicana. Oh, sí, señor. Sí, señor. Bien duro. Sí, pero pero más que aquí. Pero más que aquí. Más que aquí. Entonces, yo, porque pues, obviamente en mi inmensa ignorancia, pues para mí, República Dominicana, es merengue. Merengue y bachata y bachata. Y para mi sorpresa, porque entonces yo conozco la República, me encanta uh -huh. ir allá. Eh, como iba con la cabeza de salsa en, en, en la República, como que no me cuadra, pues entonces me pongo a, a prestar más atención a lo que estoy oyendo por ahí. Cuando me monto en el Uber, cuando me monto en el taxi. Cuando entro a algún tugurio por allá a comerme un kipe o alguna presidente fría. ¿Y qué se escucha? Yo me monté en un taxi hace par de semanas en Santo Domingo y el tipo que estaba viendo Sesiones de la Loma, mi programa. ¿Tu programa? Sí, señor. ¿En serio? El tipo tenía un, te un televisor, en, o sea, un radio sí, sí, televisor de YouTube y cuando yo entro el tipo me está viendo a mí. ¿Y, se dio cuenta? y él no se da cuenta que soy yo. Ah, ¿y qué tú le dijiste? No, pero, entonces, no me encanta. Yo, ahorita, ahorita les explicamos yo, de qué habla a él, pero. Yo no le dije, importa. usted sabe lo que te está viendo. Usted, usted te conoce ese chamaco, lo ha visto antes, me dice, no, 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 es una vaina de Puerto Rico allá. Este que lleva un montón de salseros aquí, y no sé qué. Yo le dije, yo le dije, mire, mire para atrás y mire la cara. ¿Y qué dijo el tipo? Pero o sea, ese era el parado el ¿Para ser usted, ese es usted. <laughs> yo dije, sí. Entonces ahí lo, to lo tomamos a, a broma y yo grabo un video nuevamente para subirlo a un story de, de las redes sociales como está? Que, que está. y Eso lo subimos. ¿Dónde? ¿Cuál es, es eh, tu? Está en, está en Instagram, que fue donde lo subí. En, pero en, bajo Norbert. Norbert Togel. Music. O... Me consiguen como Norbert Music. Norbert Music. Norbert Music. Pero y hablo, ahí espérate, 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 dame más detalles. No, no seas bandido. <laughs> no, pero fue, fue así, fue así. Y, y realmente me impresionó o sea, muchísimo. Pura casualidad. Pura casualidad. Y no solamente eso. A los lugares donde a veces yo llego. Y casualmente están viendo, o sea, tú llegas, yo, yo llego a los sitios y en restaurantes o lo que sea y tú buscas el televisor, sesión de la Loma está puesto. Y entonces hay gente que, a, me pasó esta misma semana, llego a un sitio, está una música puesta o algo primero y lo próximo que sale, sesión de la Loma y la cara mía. ¿Dónde fue, y, la, y la mesa que está fue, fue en Atillo casualmente, cerca de mi casa y la gente que está allí no son parece que del área pero cuando me ven la cara y ven el televisor que hacen así entonces empiezan a reírse y yo me doy cuenta pero yo me quedo callado acá yo, yo te... me quedo en lo mío y yo, no, hasta que en una buscaron conversación conmigo o sea que qué pasa bro el, el, realmente me sorprende muchísimo lo que lo que está pasando con lo que estoy haciendo yo pero sí el, 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 obviamente el hecho de llegar a Santo Domingo y que mucha gente me reconociera en la calle por el programa Hemos hecho algo injusto con el público. Tú. Yo que yo nunca hago nada injusto. Hay que buscar a quien echarle la culpa. Eh, claro. ¿Qué hice, yo? ¿Qué hice yo? Bueno, me estás hablando de sesiones de la Loma y tal vez mucha gente no sabe de qué tú estás hablando. Yo sé. Eh, y, y me está fantástico. Pero le historia. podemos decir más luego para que se queden en la entrevista. Correcto. Así que una de las, una de las agendas que tenemos es hablar de las Sesiones de la Loma. Eh, pero hablemos de, de ti, eh, um, NG2. Yo te conozco de NG2, claro. Que, y murió NG2. Claro, cuéntame qué era NG2, cómo llegaste ahí, cuál es tu trasfondo. Mira, mi carrera musical comienza de muy pequeño. Hay obviamente gente que no conoce de dónde salgo, pero mi crecimiento musical fue en la música típica puertorriqueña. Eh, mi papá siempre me, me fue precursor eso. y fue quien exacto fue quien no, me típica me estás hablando de aguinaldo sí sí décimas décima. décima, o sea yo fui niño trovador durante muchos años en serio desde los cinco años eh, ya yo estaba cantando mi papá me componía las décimas aprendió a hacerlo componía montó hizo un grupo típico cuatro guitarras, bongo y güiro eh, y ahí pasé mi niñez ese era mi hobby y ya tú sabes que las navidades se pasaban tocando. Yo corrí todos los festivales a y por haber en esta isla. Para ese tiempo fue cuando salió Luis Daniel Colón también, el niño trovador de Tony Croato. ¿Te acuerdas? O sea, tú eres un otro niño trovador. Yo era el otro niño trovador. pasa que este, Luis Daniel tuvo la suerte de que Tony lo encontró, Tony Croato, y pues, pues la, la gente lo conocía, pero yo pues correteé eh, mucho en eso. A los 16 años tengo la oportunidad de comenzar con Elías López como cantante. Uh. 16 añitos nada más. En ese proyecto de trompetas con trovadores. Trompeta con trovadores, pero en su orquesta también de música ¡Pum! popular completa. Ahí estabas como cantante. Ahí estaba como cantante. Okay. Yo entré allí y, bueno, yo llegué a la orquesta de Elías dentro de metido, porque tengo que decirlo así. Cuéntame, ¿cómo te eh, colaste? O sea, te colaste. Sí, eh, Papo Sánchez, el Ajá, ex es, cantante es, de la el... Apollo Sound, Ajá. Eh, Papo Sánchez me llama, porque es con pueblano mío, vive en Atillo, y me dice, otro. El día 2 de febrero es la toma de posesión del alcalde de aquí, Juan Luis Cueva, creo que fue en aquel momento, Juan en Atillo, Cueva fue el alcalde de... En el pueblo de Atillo. Y me dice, dale para allá para que, para que vaya y cante algo con nosotros. ¿Vamos a una pausa? Seguro que sí. Y regresamos con cómo se coronó Alberto <laughs> en la toma de posesión de Juan Luis Cueva. Y en, en lo próximo que te voy a contar. Continuamos en Parante Boricua. Yo soy Luis Pabón Roca, estoy con Roberto Vélez, nos auspicia Coca-Cola y Claro de Puerto Rico. Y nos quedamos en Atillo, tu pueblo natal. Atillo, toma de posesión del alcalde. Papo me invita, yo 16 años, voy con mis papás a la toma de posesión del alcalde, que fue en el barrio Pajuil allí en Atillo. Y cuando la orquesta comienza a tocar, yo estoy viendo el show, la primera vez que yo veo... La orquesta de Elías López. La orquesta de Elías López, está ah. tocando. En ese momento estaba Papo como cantante y no recuerdo quién era el ¿Y otro. ¿Y cuál era tu conexión con Papo? Pues Papo me conocía de toda la vida porque músico al fin. Mi papá era maestro de música. Eh, Allá en Atillo. Allá en Atillo. Bueno, realmente daba clase en Arecibo. Eh, y entonces Papo y nosotros nos conocíamos. Claro, Arecibo, es un, es eh, Arecibo es un barrio de Atillo. Arecibo es un barrio de Atillo. Vamos, razón, está claro. Es más grande que Atillo, pero... <laughs> No, no, pero es un barrio pero, Saludo a Rafa Taboa <laughs> desde este programa allá en tiempo de. Eh, Saludos a la gente no se me enoje. Yo no por eso. Los <laughs> queremos mucho, porque ese fue <laughs> mi segundo hogar, vamos. Eh, entonces, el que está todo y papo me dice: Súbete, vas a subir con nosotros. ¿sí? Y yo subí. Como si pero nada, tú eras bien presentado. Y Elías me dice: ¿Qué quieres cantar? Por eso, porque tú lo habías... no habías. Nada, yo no, no sé sea, nada. Ensayado ni nada. Y en ese momento estaba bien pegado el romance de Luis Miguel. ¿Te acuerdas? Ajá. Y yo le dije, contigo en la distancia. Yo no lo pensé. Y yo le dije, contigo en la distancia. Y sabe que ese tipo tiene todos los arreglos del mundo. Arreglo 400. Yo no sé qué de el verdad, tipo se verdad, giró así, para atrás. De boom, memoria. Ya, ok. Pues el tipo solo sabe de memoria pero, y todo el mundo buscó en la carpeta. Yo te iba a decir: no es, que lo, no es que él lo supiera, es que la orquesta lo sabía. Porque él puede decir: No, no, no. Pero cuando tú sacas, hay que. El tipo dijo el número del arreglo y que sacó: pa, contigo en la distancia. y ahí pusieron el arreglo y arranca aquello y yo cante el tema y, y... Ah, todo el mundo aplaudió ¿sí? ¿Qué pasó aquello Elía. había gente en el público que sí. te conocía sí claro había gente que me conocía porque yo llevo soy de allí. Ve, ve, de allí bueno la cuestión es que pasó un mes uno de los cantantes que era yo creo que era pole pole, pole ortiz era el apellido de él que, que, era, que, que era plenero también no, me acuerdo. creo que era pole ortiz eh, se iba de la orquesta y llaman a, a mi casa. Pa, que si yo quería estar en la orquesta de López Muerto. Quiere, pero, ya, ¿Y ya. tu papá? Le preguntaron a papi rápido. O sea, llaman, llaman, hablan con ellos. Está bien, pero eso tienes y 16 años. Mi papá dijo que sí. Imagínate, papi es músico al fin y me están sí, ofreciendo una oportunidad. Que, pero de esa. que el nene se vaya por ahí de pueblo en pueblo. Pero ¿no mi, papá, mi papá era bien. Y sí. a mí me criaron bien en mi casa, tú sabes. Yo no, no me puedo quejar de eso. Papi dijo que sí. Me fui al primer ensayo, mi papá no fue conmigo, yo fui con Papo. Fui con Papo Sánchez. Bueno, fuimos al primer ensayo, el ensayo fue el lunes, miércoles yo tenía que comenzar en el show de las 12. Con Elías. Con Elías, ya. Con la banda. Ya. Llego al ensayo del lunes y llegamos allí, empezaron a ensayar unas cosas. Elías me manda a cantar algo y mi nerviosismo fue tanto que yo me quedé sin voz. Yo no podía cantar. Afónico, ah, me quedé sin nada. Pero los nervios. La primera vez que me toca estar con una orquesta tan grande, como 14 músicos y no sé cuántas No, bueno, La primera allí. vez no, porque lo habías hecho en el pueblo allá. En pero que ya me toca, ahora de yo de, me, Ahora, de, ahora estoy ahí, de verdad. Ahora de verdad. Ahora ahí de ahí de estaba bufeando. Y arranca aquello y no podía. Bueno, la cuestión es que mientras fue calentando la noche, el maestro me hizo una prueba más y en una cosa de unos coros me dice, hazte una tercera voz. Yo no sabía lo que era eso, pero me salió. Me acuerdo como ahora que yo dije, bueno, si está esto y esto, tiene que faltar esta. La cuestión es que yo la hice. Terminamos aquello y me acuerdo que cuando nos vamos a ir, Elías llama a Papo: Papo, ven acá, y lo lleva para la oficina, el cuarto atrás. Le dice: ¿Qué le pasó al chamaco? Papo le dijo: Maestro, confíe en él, que el tipo la va a poner dura el miércoles. Esas fueron sus palabras. Me dio dos temas para hacerle para el miércoles, dos, tres temas. El miércoles llega el show de las 12 y de ahí en adelante cambió la historia. Sí, porque ahí no se puede quedar uno fónico. Hay ni break. Pero yo no fallé. ¿Tú estudiaste música? Yo estudié en la Escuela Libre de Música. Eh, pero no, no fue libro, que estudié en la libro. de Arecibo. En la de Arecibo. Eh, mi papá era maestro ahí. Y entonces, pues nada, cogí clases de bajo, cogí clases de guitarra, pero no estudié música profesional. No. no Lo mío fue de cuajo, como decimos en la calle. Mira, eh, ¿y de ahí qué pasó? Estuve cuatro años y medio trabajando con Elías. Ahí entonces me pulía haciendo muchas cosas. Esa escuela para mí fue grandísima porque Elías. Yo aprendí demasiada música en esa época. Pero vean, qué año fue esto? Tú eres muy joven, no me acuerdo. Pues yo tenía 16 años, eso fue en el 1990 ah, y qué, 96 por ahí. Es que, es que era jovencito, ahora... Sí, es que se me olvida. Entonces, 97, ya yo me graduó, salgo de la escuela. 97, mi papá tuvo una aneurisma cerebral en el 97. Me toca seguir a mí solo, entonces ya mi rumbo por ahí, mis primeros viajes para Carolina solo, empezar a... Todos los lunes ensayaba. Y los ensayos se acababan 11, 12 de la noche, y yo de Carolina para pa, pa casa, yo estando todavía en escuela. Y así firmé mi trayecto durante esos años, y de ahí doy el salto. Nuevamente, ¿por qué? Por entrometido. <laughs> o entremetido, yo no sé cuál es la palabra correcta, eso se las dos en la calle. Presentado. Por presentado. Víctor Manuel está en la inauguración de la cancha bajo techo del colegio Nuestra Señora del Carmen en Atillo. Víctor está ahí y yo le digo. ¿Qué al... es de por allí, es de Isabela. Él es de Isabela. Bueno, eso por mí es más o menos. Y yo le digo al bamboy de Víctor, yo quiero cantar algo con Víctor. Y el tipo le dice, ¿tú quieres cantar? ¿Y, ¿y quién tú eres? Va, ¿O tú... ¿tú sabes quién tú eres? No, no. Va, ¿Y fue donde Víctor? Víctor, hay un chamaquito ahí. No dijo chamaquito, dijo no, otra palabra. Podría haber sido pen. Sí, fue <laughs> <laughs> lo que dijo. fue lo que dijo. ¿Qué quiere cantar algo aquí? Pues dale, súbelo. De verdad. Y yo me subí a cantar y canté un tema que se llamaba La razón de mi vida de Víctor. Y de una, hice el tema. Luego de eso, me y, llaman para hacer coro con Víctor. Y Víctor dijo: Oye, no claro. están. No es tan... Claro, después la segunda, después una segunda ocasión, él está en el pueblo, en Atillo en la plaza, en la fiesta. Yo tengo esa grabación. La segunda vez que me atrevo a cantar con él, y esa la grabaron. Y me la hicieron llegar hace poco, la tengo. Ay, donde él cool. me presenta: Hay un muchacho de aquí que usted y la gente. Nadie sabía quién nadie me conocía. Y cuando canté, entonces la gente me aplaudió. Y dije: Bueno. Después de eso me llaman para ser corista de Víctor y ahí entonces, casi cinco años, que es donde conozco a Gerardo. Ahí entonces hicimos la amistad y nace lo que fue NG2, que duró 16 años. ¿Tanto? Sí, señor. Ay, 16 dale. añitos duró NG2. Me estoy poniendo viejo. Estamos. No, 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 pero tú te ves mejor. <risa> <risa> Ay, 16 años. 16 años, hermano. Parece que fue ayer, pero de verdad. Gerardo no sé. Rivas. Señor. Para ponerle apellido, uh -huh. el hijo de Jerry. Correcto. Eh, del Gran Combo. Uh -huh. y, y este y, servidor. Hicimos el grupo NG2, primer, yo creo que es el primer binomio salsero en Puerto Rico. Yo te iba a decir, a, háblame de eso, porque NG2 era una cosa extraña. Sí, éramos bien diferentes a todo lo que había salido por muchos años. Nosotros y lo en... primero era que habían dos. Porque usualmente en el género de salsa hay un cantante y puede que otra gente cante. Pero son coristas. No, y, y puede que el, el principal pues no esté y haya alguien, pero entonces ese se convierte en el principal. Ya. Yeah. No, no es que haya dos de igual estándar. No habían dos protagonistas, jugar. vamos. No son dos protagonistas. En este caso, nosotros siempre lo manejamos en manera pareja. ¿Y no. de dónde vino esa idea? Como éramos roommates... En eh, los me... viajes con Víctor. Ah, porque los dos vienen de. Claro, porque ya Gerardo entra eh, dos, tres meses, no recuerdo, después de yo haber entrado a la Orquesta de Víctor. Él entra a la Orquesta de Víctor, se convierte en el conguero. Él empezó como corista, se convierte en conguero también de la Orquesta de Víctor, y entonces empezamos a trabajar juntos. Con los años y la amistad, nos cargábamos siempre con una computadora y una guitarra que yo tocaba. Este, y de ahí nace la idea un día de grabar una canción. En el cuarto del hotel, allí. Una conga, una guitarra, hicimos un demo de nosotros vacilando de un tema de sin bandera y se lo enseñamos a Víctor. ¿De sin bandera qué? que era un el, dúo. Que, que es el grupo más salsero que usted puede hacer. No, pensar. una cosa espectacular. <laughs> una cosa espectacular. Tiene <laughs> <Era> una clave <laughs> espectacular. Sí, por eso, o sea, que. Por eso creo que es raro esa, esa comida. Pero tú usted sabes que era. muchas baladas se llevaban a la salsa y funcionan durante. durante el... Sí, pero. Sí, pero. Sí, pero fíjate, funcionó. Sí, sí. Vamos a una pausa y regresamos. Y ya mismo llegamos a la loma. Tranquilo, todo el mundo. Vamos por ahí, pues vamos, vamos por ahí. Vamos, estamos llegando. Eh, vamos a la pausa. Continuamos en Palante Boricua con los pisos de Claro de Puerto Rico y de Coca-Cola. Nos visitan Alberto Vélez, que yo por lo menos estoy aprendiendo. Porque yo lo conozco de NG2 y por lo menos 16 años. Eh, no lo conozco hace 16 años, pero es de NG2. Claro. Y, y a Gerardo lo conozco porque Jerry la cosa, pero mm. bueno, vamos a hablar de prejuicios porque hablamos de prejuicio. Se acaba el NG2 y tú estás pegado. Espérate, la, la gente, déjame decirte esto otro, para que no tengas que responder a esa cosa que yo acabo de decir. La pandemia, que fue un evento horrible, terrible, transformador, negativo nos cambió la vida a todos. Para alguna gente fue un palo y yo creo que tú estás ahí. Para mí lo fue. Cuéntame. Para mí lo fue. Sesión de la loma, mucha gente piensa que nace a raíz de la pandemia. Ah no. Mas sin embargo no fue Ay, así. Ah yo pensaba que sí, por eso dije todo lo que dije. Fíjate que dentro de mis inquietudes y cosas por hacer en mi vida de momento medio con viendo un canal de YouTube. Todas las mañanas en mi casa yo prendía a computadora para escuchar música. Y hay dos cantantes venezolanos que admiro muchísimo, Jorge Luis Chacín y el otro se llama El Pollo Brito. ¿El qué? El Pollo Brito. Ok. No frito, no el pollo frito, el Pollo Brito. <laughs> y estos dos cantantes hicieron una cosa como sentarse aquí en la sala de la casa, detrás estaba la cocina y ellos se sentaron con una guitarra y un cuatro venezolano. Tienes que buscar esos dos anormales musicales, porque de verdad que lo son. Y ellos hicieron Esto es algo prepandemia. Sí, esto okay. es pre-pandemia. Y yo oía esa canción que me encantaba tanto y este concepto y de momento yo digo, yo quisiera hacer algo como estos dos tipos hicieron esto, que se vea bien orgánico, así, hablando como tú sí, y sí, yo. Sí, y de momento sí, cantaje, sí okay. vacilón. ¿Qué pasa? Que tengo cercano a mí y a Gabriel Ramos, que es el productor del programa hoy día, y le digo, Gabo, yo quiero hacer un programa, mano, no sé, quiero hacer algo... Como que entrevistar a, a, a artistas, cantantes o algo y a la vez cantar y hacemos algo. Y dice, dale, vamos a hacerlo. Y empezamos en el brainstorming de cómo se va a llamar. Entonces él es de esta generación nueva que todos lo quieren en inglés. Nada puede ser en español. Que si, este, jam session, que si yo no sé qué, que ta, 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 ta yo. Chico, no, eso no me gusta. Pa, dice, ¿y ¿dónde lo hacemos? Y en una yago así. En la casita de la loma de arriba. ¿Qué es de quién la casa? Que casita es la loma? el patio. De, lo que pasa es que donde nosotros vivimos Son siete cuerdas de terreno Y somos justo nosotros? al final somos Mi novia y yo eh, Y justo al final Hay una loma que no había nada Y yo decidí hacer esta casita Para reunirnos con la familia Y esa casita son Aján, un 16 por 16 Y allí lo que había era un inodoro Un lavamanos y un fregadero Con una cocina que no tenía ni estufa Eso era sí, todo Había, o había un, o un grill siempre un grill por allá por afuera ahí. Bueno Resulta que dije, bueno, vamos a la casa. Me dice, "Pero la casa tú crees, pues. Yo no sé, vamos a intentarlo ahí en el balconcito." Esto es prepandemia. Todo esto es prepandemia. Esto estamos hablando de entre agosto, septiembre, antes de la pandemia. Antes de la pandemia, o sea, 16. Dieci... Porque la pandemia fue dieci... no. No, 19. 19 fue pandemia, pues esto fue 18 entonces. Correcto. Y finalmente, sesiones desde la Loma en el logo todavía dice Desde la Loma Live Session. Él lo puso en inglés. Ah, eso te iba a decir que dónde estaba el inglés. <laughs> él, él, lo dejó en el, él lo dejó en inglés como quiera. Finalmente se llamó Sesiones desde la Loma. Bueno, y entonces yo dije: Bueno, conejillo de India, ¿quién va a ser el primero que vamos a traer aquí? Que uno llama para. Llamo a Manolo Ramos, que es un amigo mío cantante de música pop, no es al cero Y voy con Algo Light, vamos a probar cómo funciona esto. Desmantelo mi estudio de grabaciones. Un que vallan. yo tengo para poder montar allí. Allí no había luz. Pongo una planta esa que yo compré para... Pa, <laughs> y el cuido de la planta. Pa, eh. Yo traté de ponerlo como de aquí a la, al garaje que está allá, allí con <laughs> mil extensiones, miles Jugándola a Dios que no fuera una, un... Un cortocircuito. Yo hice que todo mi equipo. Y creo que fue con dos cámaras. Y no sé qué luces tenía Gabriel ahí. Bueno, la cuestión es que hicimos el primer programa, eh, cuatro canciones nada más, porque no teníamos mucho cerebro en ese momento para hacer más nada de eso y y primero hablando se y la entrevista la cosa se escucharon hasta los grillos y yo no sé qué bueno súper chévere salió el primer programa mi canal de YouTube yo tenía como 200 suscriptores yo tenía cuatro porquerías allí grabadas... que no tienen nada que ver con música era de un carro que yo hice un invento me gusta bregar cojo la y mil cosas <laughs> y yo tenía aquel BMW que lo convertí en guagua hice un reguero todo eso estaba allí bueno y cuando subo el video y vemos que en una semana y pico dos cogió mil y pico de views no estoy hablando de miles Mil y pico, mil sí, pero algo. Eso, pero eso es. Pero mil algo yo dije. Hmm. Mil algo. Yo dije, esto no está tan mal. Y ahí le digo a Gabriel, caballo, vamos a seguir con este invento. Hágalo por teléfono. Víctor, llamo a Víctor Manuel. Y ahí estamos, ya estamos en ah, no. Grande Liga. Yo tengo un invento aquí, hice este programa, chequeate esto, no uno sé no qué No hace rayo. eso, no llama a los panas. Oye, chévere, dale, dale, está bien, va. Lo llamo, no me contestó, lo llamo, no me contestó, me pichó. Gilberto. Ah, 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 ¿Tú quieres hacer Ese no falla. ¿Quién llegó allí? Gilberto. Víctor, Víctor se nos hará acá, que con esta historia, pero es la verdad y él lo sabe. Cuando salió el de Gilberto. No, pero si, si yo, yo estoy tratando de conseguir a, a Víctor para que venga para acá. Gilberto ha venido y él no. Pues, pero Víctor, dejémoslo ahí. Bueno, salió el de Gilberto y Víctor me llama. Teatro, hermano, que a mí se me olvidó. Mere, compay, que a ti se te olvidó. 60 <laughs> se llamadas y se Dice, te olvidó. No voy, a, no voy a decir aquí lo que le dije, pero dije. Pero la cuestión es que cuadramos. No, pero los cabros lo son algo que en los campos están. O allí sea, hay, allí ahí. hay. Mira, entonces <laughs> sale el de Gilberto, luego hago el de Navidad. Estamos hablando de diciembre, todavía no empezó todavía la pandemia. No, ah, pues fíjate, yo estaba mal. No empieza la pandemia. Enero llevo a Víctor Manuel, ese es el cuarto episodio. quiso. Sí, claro. Sí, sí, fue, fue. Entonces, y luego ese llevo a Dani Givera. Me acuerdo que cuando llevo a Dani, Víctor me llama me dice, "Si querías humillarnos a todos llevando a que cantara, lo acabas de hacer." Y bueno, pues eso fue lo que encontré. No, ese programa con Dani quedó espectacular. Y no fue en la loma, porque estaba cayendo un diluvio universal en Gatillo y gracias a Dios llamé a un, a un amigo que tiene un restaurante cerca de casa allí y le dije, "Bro, necesito el restaurante, está cerrado el, el lunes." Y me dice, "Sí, está cerrado." Y yo, ah, yo qué, te, "Qué bueno. Yo, yo te lo va, yo lo abro, tranquilo, deja para estar." Oye, ayer lo hicimos. Un sitio que se llama Roadhouse, bien lindo. Que, que el primer reto que te tengo que preguntar, y seguimos hablando del programa ahorita. Claro. No, me, espérate. Antes vamos a ser los responsables porque ya hay dos otras que quieren apagar este programa para ir al tuyo. ¿Cómo no, se bueno. llama? Sí, sí, no, pero no hay problema porque regresan, o sea. Bueno, mi canal, mi canal lo consiguen como Norberto Vélez, está bajo mi nombre. Pero igual, sesiones, usted no escriba más nada y ya le va a aparecer. Sesiones desde La Loma. Ok. Y ahí tiene todo el. Ahí están todos los 39 episodios que ya vas Ya van por 39. Eso es así. Cuatro años. ¿Cómo logras que la gente llegue a ti, y yo? Digo, porque. Tú sabes que los primeros días yo decía, tía no. ¿Tú eres una chulería? Me, me dirán que sí. Pero. Claro. Sos tú una hora de San Juan. Pero está bien, yo vengo a San Juan y no me quejo. Eh, yo vengo para todas las cosas de sí, San Juan y no me quejo. Pero fíjate que hay una diferencia cuando tú vives en San Juan y tú vives en Atillo. La gente de Atillo viene. Yo, mira, yo me acuerdo hace mil años. Yo estaba haciendo un reportaje del agua, de los problemas del agua. Ya no hay, pero. Sí. <risa> 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 eh, para el canal 24. hace mil años. Tú no, yo creo que tú no habías nacido. Y 85, 86, por ahí. Y estoy en Yauco. En el barrio Ranchera, eso, en las mon, los montes por allá de Yauco Y le di, comento yo a un señor que estaba allí, bendito vivía, vivía allí, digo, ay que bo... esto está tan bonito. Si no fuera tan lejos de San Juan, digo yo, en mi mente citadina. En el, tu mente sanjuanera. Correcto. Y el señor me mira así y me dice, lo mismo pienso yo de San Juan. Correcto. O sea, todo es relativo. Es lo mismo. Para mí es lo mismo. Pero usualmente la gente de la isla llega a San Juan y los de San Juan decimos, ¿cómo? Yo no sé por qué la gente piensa que a ti yo está tan lejos. No, en Atillo tan se, tan se termina el expreso. Es justo ahí. O sea, sí. vas todo el tiempo por el expreso, no coges ni una luz. Sí, pero es como una hora de expreso. Hombre, pero si eso está ahí al lado. Pero, no. sin embargo, la gente va a Estados Unidos y se chupa tres, ah, cuatro, cinco horas y no ese, le duele. esa es buena. ¿Ah? Esa es buena. Vamos a la pausa Dale. y regresamos. Continuamos en Palante, Boricua, con el auspicio de Claro de Puerto Rico y de Coca-Cola. Y nos visitan Norberto Vélez. Lo bajamos de la loma. Sesiones de... ¿Tú sabes que así me dice Gilberto? Oye, chico, baja para la loza de vez en cuando. <laughs> Mira, eh... Ese, ese programa tuyo, yo, yo tengo dos referentes para mí. Yo no sé si tú los conoces, probablemente no porque eres muy joven. Pero eh, lo, lo, las en MTV, que es Music Television, un canal mm -hmm. de televisión, yo no sé si existe todavía, pero cambió la cultura musical de los Estados Unidos porque eran los videos. Fue claro. no donde empezaron, donde, fue. donde los videos originales eran en el, alguna algún concierto lo filmaban y lo ponían, y lo ponían con la música claro. luego Michael Jackson fue ahí el que botó la pelota que hacía películas cortometrajes de un video de, de tres o cuatro minutos y tenían una cosa que era como eh, unas una sesiones sin amplificación eh, de MTV y hay un tipo que no recuerdo su nombre en Austin que en el sótano de la casa tenía su estudio de... Uh -huh. De vacilar. De vacilar. O sea, no, podía grabar y eso y lo otro, pero estamos hablando de entretenerse. Y entonces de momento se le ocurrió irse allí con los panas. Lo mismo que hiciste tú, llamó a Víctor Manuel, a Gilberto. Y empezaron a llegar y de momento se ha convertido en un faro tremendo de tu ir allí porque... Y va eh, cuatro panas. Tú no tienes público en tus en tu, en tu No, eh, mucha gente quiere ir y me preguntan. Y mira, ¿cuándo grabas para ir para allá? No, yo trato yo uno de. de lo, uno el... de los secretos. Están los, están los ufos, están los ovnis. <laughs> y dónde aterrizan los ovnis y está dónde se graba. ¿Dónde y cua... se no, no dónde, sino cuándo se graba. Ya la, sí, ya la gente sabe dónde es porque aparece en Google. este me llega, Llegan allí me cogen pasando trimmer y. <laughs> Ya, tú Este, pero sí, lo mantenemos como que bien privado. Me gusta que el artista también esté tranquilo. Porque a sí, veces, que no sea un show. Claro, obviamente, o sea, ha habido episodios donde tengo cierta cantidad de público. Por ejemplo, mi mamá no se pierde uno con mis tías, que siempre eso van. No es público, Son mi familia. Eso es tu familia este, pues, obviamente los que acompañan barrio. los músicos. Pues, por eso, pero que no Pero es... no hay, nunca ha habido más de. 20 personas. Por eso. So, eso es como que los... Y que son yo... íntimos, son de claro, gente. Claro. Son, son gente que, pero no, no es que invitamos público externo. Eh, a veces algunos de los auspiciadores que, mira, fulano, va, los, obviamente los llevamos, pero siempre cerrado. Me gusta mantener esa privacidad. máximo que cuando comenzamos ya lo fuerte fue en, en época de pandemia. Y obviamente pues para limitar, porque me pasó cuando Tito Rojas estuvo. Me llegó gente, ¿sabes? Que se me, como que se, se enteró y llegaron se y no se colaron, dilo. Y se querían fotos contitos y uno como que estamos en sí. pandemia, este, tú sabes, no, no, pero. No, y que esto no es para eso. Porque aparte del encanto es la intimidad. De mantenerlo tranquilo. De, de que no estamos en un show. Claro. Tú sabes que una de las cosas que, que, que me gusta siempre decir, que la gente sepa, es que nosotros nos corrimos muchos chances grabando. En medio de la pandemia, yo dije, yo no me voy a detener yo voy a seguir con esto como de lugar yo hice un episodio cantando yo solo con la guitarra y dije yo tengo que sacar algo este mes y otro donde me está acompañando creo que está Freddy el bajista del combo está tocando tres con nosotros hicimos un grupo se llamaba los seis de la loma y canté le, seis le, y canté temas míos nada más le quitaron el tres ayer Jerry sí sí <laughs> estaba chinche. tocando tres eso es un bochinche y, y qué más y cuando llamo a Johnny Rivera yo dije no me va a decir que sí no se va a atrever nadie para acá y llamo a Johnny Johnny Podemos hacer esto. Y va, yo ni de día. Se pudo haber enfermado cualquiera, nos corrimos de chance en pleno toque de queda, que no podía reunirse nadie yo estaba grabando. O sea, nosotros no nos fuimos presos, no sé. Pues, no, porque... que... Ah, <laughs> Mire, mire, mire. Futuro de la salsa, ¿cómo lo ves? Yo pienso que hay un movimiento nuevo de salseros que están haciendo muchas cosas. ¿Y están haciendo salsa? Están haciendo, ¿Tú estás salsa? haciendo salsa. Yo estoy haciendo salsa, yo tengo otra producción. tú también haces, o sea, eh, no es. O, ¿O sí es? Mira, mi primer disco como solista, es que también esto depende del oído el, el que escuche, porque acuérdate que hay mucha gente que se ha ido por, por la vertiente de lo urbano, mezclarlo con lo urbano, no sé qué. Mi primer disco no tiene nada que ver con lo urbano, yo me fui con una salsa romántica, poquitito tirando, podríamos decirle para conceptualizarlo, un poquito tirando al pop, pero nada que tenga que ver con eso. Segunda producción que lanzo es de boleros, completamente boleros. Yéndome esa época, tercer disco es completamente salsa, y ahí me fui a una época más de la de antes. Próximo disco, ya Salsa voy. de la gorda. Sí, sí, Muy estoy difíciles. buscando, estoy, estoy, estoy atacando eso. Hay un grupo de salseros nuevos que están algunos sacando salsa gorda, por, por catalogarla así, y hay otros que se están yendo por una onda un poco más moderna. Eh, cada cual tiene, tiene un gusto, tiene una influencia. Hay unos que quieren llegarle al público más joven y le han llegado. Ahora mismo te puedo hablar de un Cristian Alicea, que muchos no conocen todavía, mas sin embargo, ha hecho cosas aquí en Puerto Rico y tiene una fanaticada de gente joven que lo sigue. Y está con, un, con una salsa que tú no dirías que a lo mejor es, es la salsa gorda o la salsa que muchos de los, vamos, de los, de los viejos, lo que les gusta a los viejos, vamos. Pero hay, yo, yo pienso que hay, hay muchos salseros saliendo, hay muchos que están por salir. Lamentablemente, lo que hablabas ahorita de las radios son dos. Para tal vez promocionar tanta gente, ellos tienen que seguir sonando algunas cosas, ¿verdad? Por X o Y razón. Eh, está, yo pienso yo que está en la época de la autogestión, que es lo que yo he hecho. Que yo creo que es la clave, y yo creo que no es malo. O sea, yo creo que pues, requiere tal vez más trabajo. Claro. No va a llegar Santa Claus a hacerte un cheque, uh -huh. pero te las busca. ¿En qué país? Fuera de Puerto Rico es donde más tú estás presente. Mi país número uno hoy día es México México y mi segundo país es Ecuador en serio Guayaquil específicamente y digo él él contesta con esa certeza porque de nuevo una de las ventajas de todo lo que tenemos en los teléfonos o lo que puede sea puede ser es que una desventaja ver. verdad pero una ventaja con este mundo de las redes como diría eh, Juan Carlos nuestro <laughs> gurú es que tú puedes Prácticamente al chavo decir, yo te puedo decir dónde todo. se está vendiendo. Que si te, y si te metes en ese mundo de, de medir, tú vas a saber en el barrio tal más cual de la ciudad tal más cual. ¿Y qué edades? Porque yo te puedo decir cuáles son las edades que sigue mi público. ¿Y cómo es que México yo no lo conceptuvo un sitio de salsa? ¿Pero el aquí? Sí. Tampoco. <laughs> yo tampoco lo pensaba. Pero fíjate, México me sorprende muchísimo porque allí oyen muchísima salsa y uno de los festivales más grandes de salsa que hay a nivel mundial es en Veracruz, México, que es el Festival de Boca del Río. Busca sobre ese, sobre ¿Es, ese festival. Yo es creo que estuvo Gilberto ahora. En yo Verón. creo que Gilberto estuvo este año. Yo estuve con Willy Colón hace, un, hace unos cuantos años con NG2. Allí ha pasado y eso es un zafacón de gente lo que se para ahí al frente. O sea, es una de las cosas más impresionantes que yo he ido y que yo he estado cantando. Este, ¿Y dónde es México? A, a bueno, terminar. esa área que te estoy diciendo es Veracruz, que es el, el área del puerto. Ajá. Yo por lo regular incluso en Eje 2 estuvimos yendo muchísimo a la capital, o sea, al, al DF, al DF. Y allí tú, tú vas ahora a la capital y tú pasas por la calle y vas a ver qué dice Tony Vega, Maelo, aquel, el combo. En todos lados. Okay. Y Guayaquil. Guayaquil. Tampoco. Guayaquil. Lo, tampoco lo Guayaquil yo, Perú sí. Sí, Perú. Eh, sí. Colombia no lo vamos a mencionar. Ni lo menciones. Pero, pero Guayaquil, y de hecho, el teléfono de nosotros, de donde más llaman, es de Guayaquil. Ahora mismo vamos para allá, vamos a estar este Así, próximo ¿cuándo? mes allá. Estoy el 21 de octubre, estamos allí en Guayaquil haciendo el primer show privado, este bueno, eh, sí, para, en, un, en un local que vamos a estar, pero no es la primera vez que estoy, ya estuve hace un año allí también. Y la gente nos recibieron con bombos y platillos allí, son fanatiquísimos del programa y conocen todo lo que no saben ni la gente de aquí en Puerto Rico. Pero es por el programa. Claro. Ah, pero el programa es de eso. Mira, mira, el trajero está hablando. No, Dick Tracy. Sí. Eh, ya no es Norberto Vélez, es Dick Tracy. <laughs> el programa realmente. Es el Dick Tracy saldero. Sí, no. <laughs> esta tipa habla sola, yo la mando a callar y el programa ha logrado llegar a tanta gente y lo que hemos estado haciendo, obviamente yo utilicé el programa como una plataforma para que la gente, un trampolín, para que la gente viera quién es Norberto. El que canta, el que compone, el que toca claro, el Claro, es, es la parte humana claro, tuya. Eso, eso es lo que yo he tratado de que la gente viera y hoy día porque. Si yo no estuviera haciendo esas cosas, la gente me veía como el presentador del programa que era un presentado y se mete a cantar las canciones con los artistas. De hecho, he recibido comentarios negativos, pero no, han verdad. sido, te, te lo juro, te lo juro que han sido, yo creo que dos de, tol, de los miles o yo no sé ah, cuántos no, que pues hay. Son dos imbéciles. ¿Por qué tú tienes que cantar y dañar las canciones del artista, ya Porque me da la gana. Porque, porque es mi programa. Me da la gana. No. un tipo que me dijo, ah, ¿por qué tienen que hablar tanta basura en el programa? Yo le, yo le escribí, no pierdas tu tiempo viendo el programa. Tú quieres escuchar música, escúchala en Spotify y ya. Ya. Se la ya. Borra. Ese le contesté porque dije, le voy a contestar, pero me, me di el gusto de. Claro, pero no me molesta. Que, que uno no conteste, pero bueno. Nah. Mira, eh, y, ¿y cuál ha sido el programa más complicado que has tenido que hacer? Si, ¿El más complicado? No, no quiero ser chismoso, pero es que tengo curiosidad. Yo creo que todos han salido demasiado bien, brother. No, 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 pero el, el, el artista que de momento te dio trabajo, que tú ninguno. ¿No? Te lo juro que todos han ha sido una maravilla. Pues déjame hacer la pregunta al revés. ¿Cuál fue el que más te gustó? ¿Cuál fue el que más dijiste? Yo creo que el más que me disfruté Yo. por la energía en ese día y, y Tito Nieves. ¿Tito Nieves? Tito Nieves. Todos han tenido una cosa, y de hecho, el de Dani Rivera para mí fue una satisfacción impresionante. Para mí no, ese, ese es mi Grammy. Yo no necesito nada más. No me importa. No salen las es nominaciones da, da, y no me da, importa. Dani, da, <laughs> te nominamos de aquí. Vamos. Los, los, los Grammys de parante boricua le acaban de adjudicar... este Es que Dani es un tipo... Lo acabo, de, lo acabo de compartir con él. He compartido con él mil veces, ¿verdad? Gracias a Dios. Y, pero en Jangueando el Weekend hace un par de semanas. Y es tan... Yo estoy loco por Tan hacer chévere. otra segunda edición con él. mano. O sea, porque es como que tú, yo quiero ir, háblame. Sí, bro. y tú sabes que yo no tenía relación con Dani cuando él va al programa. ¿No? ¿Y o sea, cómo no, conseguiste eh, que fuera No, desde... yo a través de Omar Santiago, Omar, tú tienes el teléfono de Dani, sí, yo lo llamé, papá. mira, Hasta yo lado. estoy haciendo esto. Y, ok, vamos, yo, oh, santo Dios, y para mí eso fue como que, en serio, y contacté a los músicos y él me dijo... Ay, Chévere, llegamos ese día allí y yo estoy embarrado porque yo dije, no sí, estoy en la loma, es yo que no es te, pana, yo, no, no es Víctor, no es, no es Víctor. No 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 y yo estoy asustado, entonces yo le digo, mira Dani, lo que vamos a hacer es esto, este nada, yo me voy a meter a cantar en esta canción con usted, eh, cantamos la cañona, que siempre hacemos el programa y no sé qué. Ok, chévere, empezamos a ensayar y a hacer el sound check y él arranca a cantar. Y al poco rato él deja de cantar una de las canciones y yo me la sé todas. Y yo arranco a cantar las canciones. Porque y, tú eres fan. Y él hace así. Y él se queda mirando, no me ha escuchado, cantando su música. Y él dijo, la cuestión es que en pleno programa, si, si te sientas a verlo ahora, te vas a dar cuenta cuando él me hace, dale, canta. Porque fue espontáneo. Él me dice, como que dale, canta tú. Y entonces yo le hago, dale, ahora tú. Y fue un toma y dame porque fue así. Lo, los dos, yo pienso que él se lo tiene que haber disfrutado igual, pero fue como que, vamos pero, a usarnos esto. Tú eres muy joven para ser fanático de Dani oh, o no. Pero en mi casa no. se escuchaba toda esa música. Ok. Y yo, ese disco, esos dos discos de alfa 4 de Dani, yo Ajá. los tenía en físico. Los, el negro ese que era como grisáceo, yo los tenía en disco de pasta y eso yo era mi hobby, ponerlo y escuchar aquella, esos dos discos. ¿Cuál es la música que más te gusta? A mí. Escuchar. Los boleros, man. ¿De verdad? Sí. Yo nací en la época equivocada. O sea, ¿Un cocolo bolerístico sí. Voy para mi segundo disco de boleros ahora, que ya sale ya mismo. ¿Ah, sí? Sí. Es una de las cosas que más me apasiona, que me encanta, que yo quisiera haber nacido en los años 50, 60 y vivir en la época de... Ser hijo ya... de Felipe. Sí. ¿Por es, qué? Pues no sé. Pero me encanta, me encanta, me apasiona. Hace poco hice un concierto eh, que se llamó Romance y Sabor aquí y fue, la primera parte completa fue de boleros. La segunda parte metimos salsa. Hicimos dos sets. Lo hicimos en el Hotel Mario, se vendió, la gente llegó y la gente... Fue a disfrutar aquello. O sea, hay, hay un público que todavía tiene sed de escuchar eso. Eso, eso como que realmente desapareció con el tiempo. Los cantantes salseros antes siempre grababan boleros y. Yo no sé si desapareció porque este Gilberto tiene su. Pero eres el único que lo Cheo. hace. ¿Quién más? Sí, no, claro, pero hoy día, ¿quién más lo hace? Estoy pensando, estás abusando de mí, suave. No lo hay. Entonces, el único que sacó disco completo ahora mismo de boleros creo que ha sido yo. En, esta, en estos últimos años. Pues Gilberto, obviamente, ya va haciéndolo, claro que sí. Pero. Y lo voy a seguir haciendo. Voy a seguir haciendo un disco de salsa, uno de bolero. Voy por ahí para abajo, uno y uno. Gracias, Roberto Gracias a por ti. Estar aquí en Parante Boricua. Papi, tienes que darle una dos horas a este programa. Sí, yo Esto creo no que, da va para a nada. que. Esto no Esto <laughs> <da> para... <laughs> Gracias a ti. Sí, señor.